So greetings, welcome to the English class. The myth. The myth is a narrative created on the basis of fantasy and imagination. This type of story tries to explain some event or phenomena that has no logical answer and is related to the story and beliefs of the people in the religious aspect. The myth has components referring to creative and magical forces. Entonces, el mito es una narrativa creada con basada en la fantasía y la imaginación. Este tipo de historia trata de explicar algunos eventos o fenómenos que no son lógicos o que no son reales para responder como las creencias de las personas en un aspecto religioso. El mito tiene componentes que se refieren a lo creativo o lo mágico. The next, the legend. The legend is a story that exalts and enhances certain characteristics or attributes of a people based on characters and real events. The relationship between reality and fantasy is the key characteristic of the legend. The legend is usually a wonderful tale that sometimes originates from some historical event, but is actually enriched by many fantastic elements. Entonces, la leyenda es una historia que realza ciertas características o atributos de la gente, de las personas, de eventos reales que se relacionan con la fantasía y la realidad, que es una de las mayores características de la leyenda. Y usualmente se origina con eventos históricos y se, como que se busca hacer algo fantástico de un evento histórico. The story. The story is a short narrative, written or oral, that recounts events with fictional characters inspired by real situations and people. One of the main characteristics of the story is the intervention of a narrator in charge of telling the story. On the other hand, the story must always have a beginning, a middle, and an end. Entonces, la historia o el cuento es una narrativa corta, escrita oral, que nos cuenta, obviamente, eventos con personajes inspirados en la vida real y situaciones reales. Una de las mayores características del cuento es que siempre hay un narrador que está a cargo de narrar la historia o de contar la historia. Y por otra parte, el cuento siempre debe tener un inicio, el medio o el desarrollo y el final. So, entonces tenemos que les voy a explicar ahora lo que es la evaluación como tal, que me interesa que la realicen muy bien en sus láminas. Les voy a colocar entonces, ok, entonces en esta parte tenemos the laminar or poster, el laminario o el afiche que les mandé a realizar. Entonces tenemos make a laminar or poster on a bond paper, ship or a cardstock. Entonces van a hacer el laminario o el afiche en una lámina de papel bond o en una cartulina. Esto tiene un valor de 20 puntos o 25%. Entonces, the instructions. Choose one myth, tale or legend, different from the ones of the pedagogic guides. Entonces, van a escoger un mito, un cuento o una leyenda que sean venezolanos, por favor. Diferentes de las que yo coloqué en la guía pedagógica. Si leen la guía pedagógica, coloqué en el mito las cinco águilas blancas, en la leyenda, en el cuento coloqué tío tigre y tío conejo, en la leyenda coloqué el silbo, Florentino del Diablo fue lo que coloqué. Ajá. The word has to be in everything in English. Entonces, el trabajo o todo el laminario y el afiche, obviamente debe estar todo en inglés. Por delante del afiche y el laminario, hagan todo lo que van a realizar de su historia, de su mito o su leyenda. Y por detrás es que van a escribir nombre y apellido, ¿ok? Ajá. The bond paper chip or the cardstock must have a margin of 1 centimeter. Entonces, la lámina o el laminario debe tener un margen de 1 centímetro. Lo realizan con su regla, que quede bien bonito. Ajá. Attach images or drawings about the selected myth, tale or legend. 3 minimum. Ajá.
Como es un afiche o un laminario, obviamente debe llevar imágenes. Entonces van a colocar por lo menos mínimo tres imágenes del mito, del cuento, de la leyenda que ustedes seleccionen. And be careful with the writing and grammar. Y sean cuidadosos con la gramática y la escritura, por favor. Como es en inglés, hay que estar muy pendientes de eso. Sí, mejor que sea venezolano. Ajá, ¿quién? Diana. ¿Pero qué mito tienes tú, Diana? Escríbeme allí. Pero es muy largo o muy diferente a uno venezolano. El mito, ¿qué tienes tú? Te lo paso porque me gusta. Sí, aprobado, Diana. Pero de preferencia venezolano, porque aquí hay muchos, y las leyendas también. Pueden coger el Silbón, la Sayona, la Llorona. Uy, hay tantos. Sobre todo llaneros, de aquí de Barinas. ¿Cuál tenías tú, Laura? Laura, ¿cuál tenías tú? El monino ese. Bueno, ya que lo tenían preparado, sí. Pero de preferencia, hubiera preferido venezolano. Pero bueno, ya que lo tienen casi listo, perfecto, entonces. Recuerden, tiene que ser no muy largo. Traten de resumirlo. O recuerden las imágenes. Tiene que caber todo eso en una lámina o una cartulina. De preferencia lámina, porque es más grandecita. Ok, ¿algún otro tiene otra duda sobre el laminario o el afiche? ¿Quién más ya tenía seleccionada la historia, la leyenda o el cuento que no sea venezolano? Para yo estar pendiente y saber quiénes son. No, no hay que hacerlo de forma específica. Lo pueden hacer como ustedes quieran. Ahí sí les dejo libre. Como a ustedes mejor les parezca, pero que quepa todo, obviamente, en una lámina. Y que tengas, obviamente, sus dibujos y que esté todo en inglés. ¿Sí? ¿Hay alguna otra duda? Mariana, Luis, María Daniela, César. La idea de hoy era, en el colegio, obviamente, comenzar a hacer la lámina y yo explicarles más o menos cómo la iban a realizar. Pero si ya saben cómo es, no hay problema. Y lo pueden hacer como quieran. No hay límite. Ajá, yo voy a colocar la entrega. De hecho, la entrega está a partir de hoy. Y me gustaría que la entreguen entonces. Si pueden entregarla de forma digital y en tal caso la llevan también al colegio la semana que viene, como ustedes tienen clases lunes y martes, yo puedo ir un día y recibo las láminas de los que la lleven en físico. Porque así la reviso mejor. Ajá, la entrega es a partir de hoy, porque creo que desde hoy lo abrí, hasta el día 23, que es el siguiente martes. Desde hoy hasta el 23, tienen una semana. Pero como la semana que viene hay clases presenciales ya, el 23, ese día la pueden llevar al colegio, si asisten al colegio. Si no, tranquilamente la pueden enviar por el aula virtual. Ok, si no hay ninguna otra duda, podemos entonces terminar la clase o la videoconferencia. ¿Está todo bien? All right, so bye bye. Take care.